Vamos a proceder a realizar la medida de los sulfatos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el método. En este caso, sulfatos, seleccionamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, hemos llenado la muestra, la cubeta con la muestra, con 10.000 litros. Y ponemos, para que coja el color inicial del agua, ponemos la cubeta en el equipo, siempre con el número 10 enfrente del puntito azul, para que siempre la cubeta esté en la misma posición. Y pulsamos al 0. Ahora se calibrará y le añadiremos este reactivo. Ya está calibrado. Y ahora vamos a añadir este reactivo . Una vez quitada el tapón y el obturador, le vamos a añadir el reactivo 93751. Hacemos una pequeña acanaladura para que caiga bien el reactivo y lo vamos dosificando. El reactivo va en exceso, por lo que no pasa nada si algo se vierte fuera. Volvemos a tapar y limpiamos un poquito. Ahora, durante aproximadamente un minuto, vamos a ir invirtiendo despacito, unas 30 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y volvemos a introducir la cubeta con el 10 frente al puntito azul y pulsamos al cronómetro. Ahora el equipo hace una cuenta atrás de 5 minutos y cuando acabe la cuenta atrás medirá los sulfatos. Está leyendo y el resultado 7,5 miligramos por litro